Noticias del Táchira. En la mañana de hoy hemos hecho una marcha administrativa, un entrenamiento, partiendo de aquella premisa, que mientras más sudor derrames en la paz, menos sangre derramarás en la guerra. Ante estos momentos difíciles que vive la patria, la unión a la que fuimos llamados, la unión cívico-militar, esa unión cada día es más importante. Estamos siendo amenazados por los Estados Unidos de Norteamérica, la primera potencia bélica del mundo. Estamos siendo amenazados de manera directa contra nuestro país y todos sabemos que esas amenazas no obedecen a ninguna ayuda humanitaria, como ellos lo quieren hacer ver. No obedece a ninguna razón ni política, ni económica, ni social que se genere dentro de nuestro país. Es una razón económica de los Estados Unidos de Norteamérica que quieren venir a robar, a saquear, a apoderarse de los recursos naturales de Venezuela y están utilizando a personas que conviven con nosotros, venezolanos que se han dejado engañar por este plan perverso de los Estados Unidos de Norteamérica para ser colaboradores de ellos mismos. Nos han amenazado con guerra, nos han amenazado con invasión, nos han catalogado de ser personas peligrosas para el mundo, cuando de Venezuela lo que nace es lo que vemos en la mañana de hoy, el amor, la lealtad, la confraternidad entre hermanos, y hemos sido un pueblo que durante muchos años le hemos abierto las puertas a cualquier inmigrante del mundo que ha conseguido en este suelo un hogar. Aquí conviven colombianos, más de 6 millones y medio de colombianos conviven entre nosotros, portugueses, peruanos, españoles, mucha gente que vino del mundo a compartir con nosotros la riqueza de este país. Hoy ellos más que nunca deben sentirse venezolanos y deben luchar junto a nosotros por evitar la invasión que está anunciada. Hay venezolanos que se han dejado convencer, hay extranjeros que los sentimos como hermanos que viven en esta patria y se han dejado convencer. Sepan que la guerra no distingue colores políticos. Las bombas que lanzan los Estados Unidos para su ayuda humanitaria no distinguen personas, no distinguen raza, no distinguen sexo, no distinguen color. Ellos están contra el pueblo venezolano y no les importa acabar con nosotros. Pero aquí está un pueblo demostrando que junto a su Fuerza Armada va a defender la patria de Bolívar, la patria de Chávez, el legado que nos dejó la Revolución Bolivariana, y vamos a seguir entrenándonos cada día más con la población. Vamos a seguir cada día esforzándonos para mantenernos rodilla en tierra, pero no para doblegarnos ni besar una bandera extranjera. Rodilla en tierra para evitar la invasión del enemigo. Rodilla en tierra para acabar con todo aquel que quiera poner su bota en este suelo. Todos los venezolanos están dispuestos a morir por su patria, pero mejor aún, están dispuestos a que se sacrifique el enemigo. Y si ellos deben morir, nosotros debemos ser la mano que evite que ellos conquisten la patria de Bolívar. El pueblo viene uniéndose a los militares desde que el gigante del mundo, Hugo Rafael Chávez Frías, desde que el máximo líder de esta revolución dio esas instrucciones. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ha dado las instrucciones de que se mantenga esa unión cívico-militar y el pueblo lo ha seguido junto a su Fuerza Armada. O mejor aún, la Fuerza Armada se ha unido al pueblo, porque somos nosotros los que hemos buscado en ese pueblo la fortaleza que nos enseñó Bolívar. Noticias del Táchira.